siéntate a la mesa en esta tarde con nosotros, con tus hijos. Te anhelamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Te honramos, Señor. Tu amor es mejor que el vino. Tu amor y tus besos son mejores que el vino, Señor. Te amamos, Señor. Te glorificamos, Yeshua. Ven y muestra tu poder. Ven y muestra tu presencia. Ven y muéstrate otra vez, Señor, a tus hijos. Ven y manifiéstate otra vez a tus hijos, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret, levantamos un altar de adoración al Padre. Levantamos un altar de adoración al Padre.
tu voz bien fuerte, bien fuerte. Reinarás por siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Como que tu adoración comience a subir con poder en esta tarde. Reinarás por tú reinas, aleluya. Comienza a declararlo, tú reinas, tú reinas.
todopoderoso, Dios todopoderoso. Santo, 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 Dios todopoderoso. Santo, 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 Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Todopoderoso.
Lugares vacíos y dando gracias a Dios por todo lo que se viene, por todo lo que el Señor ya ha comenzado a hacer en medio nuestro. Estamos muy próximos al CAP, a esta conferencia apostólica y profética que va a ser el día 11, 12 y 13 de febrero, donde están todos invitados. ¿Sí? Y nadie puede faltar a esos días, nadie puede, ay no, yo voy a ir solamente a las noches, ay no, 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 tenemos que estar ahí, hacemos toda una inversión como casa para mover gente de otros países, y ustedes saben lo que cuesta en estos días hacerlo, pero lo hacemos por amor a la gente que es parte de la casa, así es que todos tenemos que estar ahí en esa convocatoria que sabemos que Dios nos va a sorprender, amén. ¿Cuántos creen que Dios nos va a sorprender? A ver, ¿cuántos ya están orando por eso? Miren, necesitamos también que gente se sume a ayudar. Hay muchos trabajos en esos días, hay que trasladar cosas. Y también le doy gracias porque hay muchas mujeres que se han anotado para limpiar, porque lo que más se necesita por ahí es limpieza. Pero también se necesitan varones. Varones esforzados y valientes que también dispongan para los traslados de equipos, traslados de sillas y bueno, y de heladeras y cosas que hay que montar allá por esos tres días. Así es que también estaría bueno que los varones, que se sumen también los varones. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Que se sumen o no? Sí, que se tienen que poner también ahí, tienen que anotarse. Así que cualquier persona que esté interesada en esa ayuda se puede anotar atrás con Leti, que ustedes saben que está ahí en la parte de los libros y la que vende agua, de todo va a ser a Leti, con ellos se puede anotar. Bien, vamos a levantar las ofrendas, los diezmos, lo que hemos traído al Señor. Y recordemos que el viernes vamos a tener nuestro día de primicias, donde apartamos nuestros primeros frutos para traer al Señor. Pero también va a ser un día especial, como lo hemos venido anunciando, para todos los que somos parte de esta casa, porque van a haber buenas nuevas, chicos, ese día. Así es que están todos invitados este viernes. Sí, hubo personas que se confundieron y vinieron el viernes pasado. ¿Sí? Y se encontraron con los Jaqued acá, todos despeinados ahí ensayando. Pero es este viernes a las 20 horas, así es que también es importante que esté presente. Acá adelante hay lugares vacíos a las personas que vienen entrando. Así es que, bien, vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua. Presentamos nuestras vidas delante de ti, sabiendo que tú eres el dueño y el Señor de todas las cosas. Sujetamos todas las situaciones, Señor, a tu voluntad, declarando que tú eres un Dios poderoso, Señor, para librarnos, Señor, de toda persecución, de toda acechanza. Padre, presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sabiendo, Señor, que tú eres el Señor de nuestras finanzas, Señor, y creyendo que tú eres aquel que nos da la victoria, Señor, en nuevas conquistas en esta temporada. En el nombre de nuestro amado Yeshua, dejamos todo bajo tu control. Amén y amén. Pueden pasar los de mi mano izquierda por acá, los de mi derecha por acá y los del medio allá atrás. En el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias
al Señor. Bien. Acompáñenme ahí en las Escrituras, en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 9. Éxodo 14, 9. Dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, cerca de Migdol, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Bien, quiero hablar en esta noche acerca de esta historia tan famosa que ha sido también un material de documentales donde mucha gente ha estado investigando acerca de este milagro sobrenatural que tiene que ver con la apertura del Mar Rojo, ¿sí? Solamente para que el pueblo de Israel pudiera cruzar al otro lado en seco. Pero si ustedes ven el contexto de esta escritura, habla de una persecución donde Dios había dado una palabra, y esa palabra era que tenían que salir del yugo de Faraón. Estas personas necesitaban salir de la esclavitud. Estas personas necesitaban entrar a vivir en la promesa que Dios había hablado para ellos. Y eso los llevó a una transición. Cada vez que Dios nos habla, cada vez que Dios nos promete algo, si llega un momento en nuestras vidas donde Él nos mete en estas encrucijadas, en estas situaciones quizás difíciles, en estas situaciones de persecución, de angustia, pero que sí o sí tienen que marcar un antes y un después en nuestras vidas. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, no nos vamos a encontrar con ningún héroe de la Biblia que le haya ido todo re tranqui para conquistar, que haya sido todo re tranquilo, no, llegué y ya estaba todo listo. No, 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 hablamos de guerras, hablamos de desafíos, hablamos de gente que se tenía que formar con un espíritu de valentía para poder resistir lo que iba a pasar, a lo que iba a venir. Y así ocurrió con este faraón, este personaje que por tantos años había oprimido a la nación de Israel. Y cuando nosotros hablamos de faraón, podemos quizás asemejarlo a la figura de Satanás, el enemigo que continuamente nos oprime, que trae enfermedades, que trae aflicción, que trae angustia, que trae muerte, que está continuamente tratando de hacernos la vida difícil, que continuamente está tratando de que afligirnos al punto que ya no podamos vivir, que no tengamos vida estando vivos. Digo, no solamente la muerte natural, sino que morir a nuestro espíritu, morir a nuestros sueños, morir a lo que Dios nos ha llamado. Y ese era el propósito de este faraón. Y así estuvo el pueblo de Israel en Egipto por 430 años, sobreviviendo a los malos tratos, a los golpes, a las injusticias, ¿sí? A situaciones que la verdad que no se merecía quizás Israel vivir esas situaciones. Y así también muchas veces nosotros pensamos que quizás no nos merecemos vivir lo que estamos viviendo, no nos merecemos vivir este tipo de problemas, este tipo de conflictos, este tipo de persecución, porque quizás nos consideramos personas que dentro de todo no son tan malas. Entonces no nos merecemos tanta injusticia, no nos merecemos tanta persecución, pero aún así ocurre. Hasta que viene el Señor sobre nuestras vidas, hasta que el Señor irrumpe en nuestros sistemas. Y nosotros podemos ver que quizás cuando el Mesías apareció por primera vez en nuestras vidas, Él nos libró de un reino de las tinieblas y nos trajo a un reino de la luz. Pero aún así, en nuestra vida personal, actual, hay muchas áreas en donde el enemigo nos la está peleando. Hay muchas áreas donde se ha levantado a perseguirnos. Quizás en el área económica,
en el área familiar, en el área donde debemos conquistar y avanzar conforme al propósito al cual fuimos llamados. Y cuando nos disponemos para hacer las cosas bien, ahí se levanta Él. Y no se levanta solo. Miren, fíjense que se levanta con todo un ejército. Se levanta con personajes contratados para hacernos daño, para cerrarnos la puerta, para hacernos enojar, para hacernos poner mal, para que nos quedemos, ¿sí?, de este lado del camino, cuando en realidad Dios nos quiere del otro lado. Entonces, fíjense lo que había pasado con este pueblo. Este pueblo tenía una palabra y había llegado el cumplimiento de esa palabra. Y así también nosotros, cada uno de nosotros tenemos una palabra, tenemos una promesa de parte de Dios y estamos en la temporada donde Dios quiere cumplir promesas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Es una temporada donde se preparan ciertos diseños, quizás ciertos escenarios, esa era la palabra, ciertos escenarios, porque Dios quiere cumplir la palabra que ha hablado sobre nosotros. Pero pareciera que cuando más la quiere cumplir, más contraria se nos pone la cosa, más adversa se pone la cosa, y es justamente por eso, cuando nosotros caminamos en nuestra vida, ¿sí?, sin ir a ningún lado, sin tener dirección, quizás nuestra vida va a ser cómoda, va a ser tranquila, no vamos a tener muchos problemas, pero cuando nos determinamos a ir a la dirección donde Dios nos llamó, a nuestro destino profético, a través de una revelación, a través de algo que yo tengo que alcanzar, ¿no? Yo sé que este es mi lugar, yo sé que ahora sí, Dios va a restaurar mi casa, va a restaurar mi familia. Ahora sí voy a conquistar y me voy a expandir económicamente. Y cada vez que nos determinamos a hacer eso, se levanta este faraón con todo su ejército para perseguirnos. Pero lo importante de todo este asunto es tener la palabra. Cuando vos tenés una palabra sobre tu matrimonio, sobre tu casa, sobre tu familia, no importa lo que pueda estar pasando en esta dimensión natural, porque hay algo que va a respaldar las cosas, ¿sí? Porque alguien se tiene que levantar a defender lo que está escrito sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu misma vida, ¿sí? Hay un Dios que está interesado en que nosotros podamos entrar a ese nivel de revelación donde entendemos a qué fuimos llamados. Y para cuando se nos revela muchas veces eso, entendemos por qué el enemigo está tan enojado, por qué el enemigo nos persigue por aquí, nos persigue por allá, que cuando puede hacer trampa, nos hace trampa, o cuando quiere hacer otra de sus fechorías, siempre está, como dice las Escrituras, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lo mismo pasaba con estas personas que debían salir de Egipto. Y nosotros hoy, como casa, como congregación, vos como familia, como hijo de Dios, necesitás entrar a esta temporada donde el Señor nos va a sacar de Egipto, donde en algún área de nuestra vida nos va a sacar de un lugar inferior para llevarnos a un lugar superior, ya sea en tus finanzas, en tu vida espiritual, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. El Señor te quiere llevar de un lugar inferior a uno superior, porque para eso nosotros fuimos llamados, para ir de gloria en gloria, para ir subiendo, para seguir siendo elevados. Pero siempre se levantan estas oposiciones. Y mira, cuando ellos ya habían salido, cuando ellos ya se habían determinado y empezaron a dar los primeros pasos, fue cuando la situación se puso más difícil, cuando la situación se puso más compleja. No fue en medio de cuando recién se determinaron, sino que fue cuando empezaron a avanzar. Y lo mismo pasa con nosotros hoy. En el momento que ponemos a accionar la palabra, que nos determinamos a obedecer las Escrituras, en el momento que nos comenzamos a enderezar, allí comienza a ocurrir quizás muchas veces estas persecuciones que pueden resultar tan fuertes, tan tremendas. Acá adelante hay lugar, vuelvo a repetir, para aquellos que vienen entrando. Entonces, qué importante es entender, qué bueno cuando la casa se llena, ¿no? Amén. Los que están ahí todos apretados dicen, pero está bueno esto, me recuerda a otros tiempos. Y ven que la palabra tiene cumplimiento, tenemos que ensanchar, hay que expandirse, lo que vengo hablando, hay que expandirse, chicos, y eso es una bendición. Así que siéntanse bienvenidos. Y los porteros, si tienen que ubicar gente acá todavía se acomodan las carteras, las cosas, vamos a ubicar gente porque todos van a ser bienvenidos y van a encontrar lugar en esta casa. Amén.
Bien, entonces seguimos. En medio de esta persecución, ¿sí? Estaban rodeados. Estas personas se encontraban totalmente rodeados por los enemigos. Estaban allí siguiéndolos los egipcios con toda la caballería, con carros de faraón, gente de a caballo y todo el ejército. Imagínense, hagan un momento, los hebreos eran, los israelitas eran gente común y corriente, que no tenían espada, no tenían nada de eso. Lo único que sabían era trabajar, trabajo forzado, trabajo duro, y de repente todo un ejército los comenzó a seguir, todo un ejército empezó a perseguirlos con semejante tecnología. Entonces los llevaron a un lugar donde estaban rodeados, no sabían, no tenían para dónde correr. ¿Viste esos momentos en tu vida donde no sabes qué hacer? Porque si te vas para allá, no, ya no se puede, para allá no, menos todavía, acá tampoco. A veces pasa en la economía, que vienen esas apreturas donde no sabes qué hacer, cómo salir adelante. A veces es en la familia, pero siempre en esos momentos es porque Dios quiere traer una victoria, es porque Dios quiere realmente traer un cumplimiento profético de algo que ha hablado para esa temporada. Entonces llegaron a un lugar donde estaban rodeados por los enemigos que ya estaban muy cerca, por otro lado tenían un precipicio delante, por otro lado tenían el Baal Zefón, el dios del invierno, que no tengo tiempo para explicarles ahora quién era, pero estaban rodeados. Entonces se acercó el faraón, ¿sí? Y los hijos de Israel entraron en pánico. Y ese es el problema. Bueno, acá dice, temieron en gran manera. Para mí entraron en pánico. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Cuando llega el tiempo de que tienen que tomar decisiones de avanzar, cuando llega el tiempo en que tienen que activar su fe para poder prevalecer a lo que fueron llamados, en vez de activarse en esa verdad, se quedan paralizados, quedan con este temor, con esta, esto parecía que enfría el corazón, ¿sí? Pareciera que todo se desmorona, que todo se cae por pedazos, como esta gente tenía miedo. Y es una de las cosas que hace el temor, ¿no? Entonces, ¿qué comenzaron a hacer? Empezaron a murmurar, empezaron a criticar. Moisés, ¿a dónde está Moisés? Que Moisés me venga a dar una explicación acá. ¿Viste esa gente que a veces cree que Moisés era el líder espiritual de toda esa gente? Y a veces piensa que los pastores, que los ministros, tenemos la respuesta a todo. Que los pastores, que los ministros, tenemos que decirte el por qué te está pasando tal cosa, ¿sí? Y en vez de ir a Dios, en vez de buscar las respuestas en Dios, esta gente dijo, a ver, ¿dónde está Moisés? Moisés, que no habían muertos en Egipto que nos viniste, nos sacaste, no habían sepulcro en Egipto que nos sacaste de ahí para venir a morir acá, en medio del desierto. Y empezaron a confrontar a Moisés. Y miren lo que dijeron. Dijeron en el versículo 12, dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los dioses de los egipcios? Imagínate, o sea, ya estaba en su corazón permanecer en Egipto sirviendo a los dioses caídos. O sea, ellos antes de salir ya estaban con esa predisposición a una derrota. Estaban con una predisposición a no salir de la esclavitud. Y saben que no hay cosa más terrible que cuando nosotros hablamos de que Cristo tiene poder para romper cadenas, romper ataduras, para sacarte de los vicios, para sacarte de la pornografía, sacarte del alcoholismo o de cualquier otro lugar en donde estés cautivo, para sacarte de la pobreza, para sacarte de la depresión o de cualquier enfermedad. Nosotros sabemos que Dios tiene poder para eso, pero qué tremendo es cuando la gente no quiere salir de eso. Y eso pasaba con estas personas. Ellos sabían que Dios podía hacerlo, pero ya antes de dar el primer paso, ya estaban pensando en que no lo iban a lograr, en que eso era totalmente imposible. Entonces su corazón estaba más conectado con Egipto y con sus dioses antes de estar conectado con Dios. Por eso es que ellos ya lo habían hablado y decían, mejor nos hubiese sido seguir sirviendo a los egipcios que haber venido a morir al desierto. Miren, qué tremendo es, qué triste en realidad. Yo creo que para Dios debe ser tan triste, tan decepcionante, invertir tanto en las personas, enseñarles, educarles. Mira, esto no está bien, esto no te hace bien. ¿Sí? Esto, porque miren, en la Biblia nosotros tenemos muchos mandamientos que hay gente que les toma como una prohibición. No matarás, no mentirás, no codiciarás, en fin. ¿Sí? Y son muchos no. ¿Pero por qué Dios puso esos no? Porque no nos hace bien al alma. O sea, siempre Dios protegiéndonos de algo, protegiéndonos de las consecuencias incluso de esas acciones. Pero qué terrible es cuando
Dios invirtiendo tanto en las personas, enseñándoles lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Mira, no te vayas para allá, no salí de esa vida, salí ya de tanta joda, malos tratos, de tanta aflicción. Y el Señor se empieza a dar el trabajo de hablarte, de enseñarte, y de repente que esas mismas personas que recibieron la enseñanza, que recibieron la instrucción, que recibieron la promesa de que Dios los iba a liberar, de que Dios iba a hacer algo diferente con ellos, esas mismas personas empiezan a decir: ah, me hubiese quedado allá, ay, yo prefería, me iba mejor cuando era esclavo, me era mejor cuando estaba ahí en mi vida, no sé, en los boliches o donde haya sido que hayas estado, o en la depresión, o cuando estaba con los médicos, me iba mejor que ahora. Qué tremendo es. O cuando mi casa era un desastre, cuando mis hijos eran un desastre. Qué tremendo es cuando la gente, habiendo sido liberada, o cuando Dios te abre la puerta para salir de la cárcel, hay gente que todavía prefiere permanecer preso antes que tomar las buenas decisiones. Y eso creo que para Dios es una decepción. Porque fuera que tenemos un Dios que no se preocupa por cada uno de nosotros, es un Dios que no es personal, pero nuestro Dios es unipersonal. Él quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Él te conoce por tu nombre, Él conoce tus debilidades, conoce tus temores, conoce tus miedos, conoce tus sueños. Y conforme a eso te va hablando, te va enseñando, te va ayudando a levantarte, te va ayudando a prosperar, a avanzar en todas las cosas. Y que de repente ciertas personas salgan que... Ah, no, mejor me quedo acá. Mejor vuelvo al mal lenguaje, mejor vuelvo a las malas palabras, mejor vuelvo a las malas juntas. En fin, creo que es muy decepcionante todo eso para Dios. Y Moisés ahí levantó la cara por Dios y le dijo: hey, tranquilos, no teman, sino que estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. La palabra salvación, lo he enseñado otras veces, que significa que es en hebreo Yeshua. Entonces, lo que Moisés les estaba diciendo: hey, no teman, sino que estén firmes para que puedan ver a Yeshua. Para que puedan ver, para los que no saben, Yeshua es Jesús en hebreo. Entonces, es la misma palabra que se usa para salvar, para liberar. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué Dios estaba provocando todas estas situaciones difíciles? ¿Por qué Dios los había acorralado? ¿Por qué? Porque Él quería que a ese pueblo pudiera tener la oportunidad de ver a Yeshua, de ver a Dios obrar. Y lo mismo pasa con vos en este tiempo, lo mismo pasa con nosotros. ¿Por qué a veces vivimos tantas situaciones complejas? ¿Por qué? Porque es la oportunidad que Dios nos da para poder ver a Yeshua en esa situación, poder ver a Yeshua en una sanidad, en una liberación, poder ver a Yeshua en un milagro sobrenatural, ¿sí? Para eso Él provoca estas cosas. Pero hay ciertos requisitos para los milagros, como dijo Moisés. Uno de esos requisitos es: hey, no teman y estén firmes. Si la palabra firme tiene que ver con resistir, con continuar. Y saben que uno de los problemas que a veces tenemos como hijos de Dios, que no somos muy resistentes, que ante las primeras situaciones, las primeras amenazas, decaemos, nos debilitamos, ¿sí? Se nos va la fe y queremos volver atrás y volvemos al viejo lenguaje, queremos soltar todo. Bueno, me voy de casa, bueno, listo, hago otra cosa, dejo este trabajo y ya vendrá otro. Y tomamos a veces tan malas decisiones por no permanecer firmes. Por eso es que una de las cosas que el Señor tiene que trabajar con nosotros antes de su segunda venida es la resistencia. Debemos ser gente resistente, gente que resista las tormentas, que resista las situaciones hostiles, que resista cuando el enemigo pareciera que viene tan cerca. ¡Ey, debo resistir! ¡Debo resistir! Yo no sé si ustedes han estado en situaciones que les ha dado temor. ¿Han estado en alguna situación que les ha dado temor? ¿Y cómo reaccionamos ante el temor? Yo muchas veces me hago la que no tengo temor. Y por dentro capaz que estoy así, pero por fuera estoy, a ver, ¿qué? Bueno, no, tampoco no ando buscando pelea, ¿no? Pero me hago, por dentro capaz que va el corazón, pero por fuera así como, a veces hasta, no sé, me acuerdo de algunas temporadas ahí cuando ibas a buscar algo a la cocina y de repente una sombra y como, pero, ¿qué pasó? Tranquila. Y dicen, no voy a correr, tengo dominio propio hasta que prendo la luz. Ah, ¿quién anda ahí? ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio.
propio. Y aunque por dentro estamos así, ¿sí? Antes no, antes directamente no iba, no. Y si iba, prendía todas las luces, no, acompáñame. Porque los miedos quizás que todos traemos de una u otra manera a una u otra cosa, pero que es parte de nuestra cultura también. Pero la cuestión es ir venciendo esto. Entonces, ¿cómo lo vencemos? Permaneciendo firmes. Cuando vienen esos susurros de malas noticias, esos susurros que te quieren pinchar, que te quieren tirar abajo, que te quieren decir, mira, están despidiendo mucha gente y parece que vos sos uno de ellos. ¿Por qué paralizarnos cuando podemos nosotros activar nuestra fe? Entonces, esta gente, en vez de activar lo que ellos portaban, ¿sí? Ellos preferían murmurar contra Dios, pero ahí salía Moisés, el que, chicos, no teman, tranquilos, bueno, vamos a orar. ¿Viste que en todas las casas hay un Moisés? ¿Hay un Moisés en tu casa o no? No hay ninguno, son todos unos enojones, no hay nadie tranquilo, se agarran todos con todos. Qué bueno cuando por lo menos un Moisés haya en una familia, ¿no? Ese Moisés que está como tratando, bueno, tranquilo, Dios va a traer algo, que vos con tu Dios. Sí, resistiendo, ¿viste? Cuando te dicen cosas, digo, ¿y qué le digo a este desgraciado? Bueno, tenés fe, por algo es, esa típica frase del cristiano, ¿no? Hay un propósito con esto, no tenés idea lo que es, pero le decís, hay un propósito, Dios te lo va a enseñar, y después esa persona capaz que se te acerca y te dice, no, había un propósito, y decís, bien, aleluya, el Señor me respaldó. Pero en ese momento no había nada. Pero imagínate si vos, como consejero de tu casa, de tu familia, consejero de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de repente decís, ay no, pero es que, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, no sé. Y se ponen todos histéricos, todos a gritar. Entonces, eso es lo que no debe ocurrir. Porque nadie está libre de ser intimidado. Todos podemos ser intimidados. Pero qué bueno que cuando somos intimidados, por lo menos tu compañero esté ahí con pilas para que no se intimide. Y cuando él esté intimidado, vos también seas esa ayuda para levantarlo y no al revés. Entonces, creo que de eso se trata esta resistencia. Por eso que es tan importante. Me están apagando las luces, che, ¿qué pasó? Entonces, Moisés tenía claro eso. No teman, estén firmes y vean. Y vean, miren, yo si hay algo que le pido al Señor, creo que todas las noches y ya es parte de mi oración, es ver al Señor. Y a veces no es que necesitamos ahí una aparición y con el humo o no sé qué, sino que ver esas pequeñas cosas donde Él está, esas pequeñas respuestas. Y soy tan agradecida con Dios porque lo veo en las pequeñas cosas, lo veo en cuestiones que capaz que me daban temor y como que, ay Señor, no, pero no puedo decir que no, tampoco puedo manipular, ay Señor, no puedo hacer nada. Y nunca te pasó que a veces como que querés decir, bueno, mejor hagamos esto, no vas a hacer tal, no podés, ¿por qué? Porque vas a estar manipulando o porque transmitirle tus temores a los que te rodean. Entonces tenés que quedarte ahí y confiar en el Señor y esperar tranquilo hasta ver su obra, ver su gran poder. Y qué bueno cuando lo vemos, qué bueno cuando estábamos ahí, Señor, pero ay, ojalá que llegue. Y de repente, ay, te viene ese alivio, wow, lo vi al Señor en este asunto, me respaldó en este asunto, estuvo ahí. A veces quizás tardará esa respuesta, pero va a llegar mientras nosotros permanezcamos, porque dice que Moisés tenía algo claro, que esos egipcios que los estaban persiguiendo nunca más los iban a perseguir. Miren, nosotros todo el tiempo como hijos de Dios tenemos batallas, todo el tiempo. En invierno, en verano, en todas las temporadas siempre hay batallas. Pero hay batallas que son diferentes a otras por causa de la conquista que debemos hacer, por causa de lo que estamos batallando. Y creo que en estos días, miren, cada vez que nosotros hacemos una conferencia apostólica y profética como la que vamos a hacer en febrero, siempre se desatan batallas. Batallas espirituales, batallas en las familias, batallas de diferentes ámbitos. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque el Señor nos quiere sacar de un lugar para transportarnos a otro lugar. Miren, anoche me puse a escuchar la gente que está conmigo en intercesión de hace 2 años atrás, se acordará que antes del último CAP los junté como todos los martes, en esa época nos juntábamos todos los martes y les di unas instrucciones para hacer guerra, para interceder, que seguramente la próxima semana entramos en ese ámbito. Pero, y escuché esa intercesión
Y me daba tanta alegría, porque a veces uno se olvida de las cosas, se olvida de lo que Dios hizo, se olvida de las respuestas. Y yo en esas intercesiones les decía, chicos, tenemos que ir a ese lugar de Lepet y vamos a rodear ese lugar y vamos a hacer una toma, porque el Señor algo nos va a dar de ese territorio, algo se va a liberar en ese territorio. Y nos organizamos, unos por aquí, otros por allá, en fin. Pero la respuesta era de que iba a venir una cosecha y que nosotros íbamos a recibir una respuesta por el territorio que estábamos tomando. ¿Y saben cuál fue esa respuesta? Esta casa, donde hoy estamos, donde hoy nos congregamos, que hace 2 años atrás estábamos allí en Ignacio Rivas, Dios bendiga esa casa que nos bendijo, que nos proveyó, pero ya estábamos hasta aquí con ese lugar, porque no había forma de poder crecer, de poder ensanchar, no había forma. Entonces el Señor nos había dado la palabra, pero ¿qué tuvimos que hacer? Hacer guerra. ¿Qué tuvimos que hacer? Ponernos de acuerdo. ¿Qué tuvimos que hacer? Entender a dónde Dios nos iba a llevar. Y sabíamos que quizás no teníamos la claridad del cambio de casa que iba a venir, porque la verdad no lo sabíamos todavía, pero Dios ya lo sabía y nos estaba preparando para eso. Entonces, este tipo de batallas en esta temporada son estas batallas que te pueden catapultar, que te pueden enviar lejos, que te pueden soltar tanta fuerza, ¿sí? Porque, miren, en estos días o cuando nosotros estamos en medio de batallas espirituales, pareciera que vamos hacia atrás, pareciera que todo es diferente y queremos avanzar y parece que no, que es contrario, como que todo es difícil, como que parece que se pusieron todos de acuerdo en contra nuestra y es todo para atrás. Pero no entendemos que es Dios haciéndonos retroceder para tomar fuerza para luego ser disparados hacia adelante. Y cuando somos disparados hacia adelante, a veces no lo vemos, ¿sí? Porque no vemos los peldaños que subimos. No vemos quizás en el ámbito espiritual, no vemos nuestras avanzadas. ¿Por qué? Porque a veces nuestros ojos proféticos no están puestos en eso. Pero quizás en un mes, en 2 meses, vamos a ver que el fruto de estas batallas, ¿sí?, fue cosecha abundante, fue restauración, fue firmeza en la familia, fue entrega o liberación de promesas del Padre que estaban frenadas y que se liberaron en estos días. Y lo vamos a ver. Por eso es que es tan importante que atendamos. Esto no es una prédica para que te animes y digas, ay, no temas, el Señor está... No vengo a hacer mensajes motivacionales, sino que vengo de parte de Dios a ubicarte en el contexto profético que como casa y como hijos de Dios estamos viviendo en esta temporada. ¿Y cuál es ese contexto? Un contexto de batallas, un contexto de luchas. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nos metamos en el próximo territorio que Dios nos quiere dar. El enemigo no quiere que entremos a esas dimensiones sobrenaturales. El enemigo no quiere que nos ensanchemos. El enemigo no quiere que tengamos una mayor revelación de quién es nuestro Padre Celestial. Él no quiere. Entonces hace todo lo que se le ocurra para poder frenarnos. Pero cuando somos personas entendidas en lo que Él quiere hacer, se nos revela la grandeza de nuestro Señor y entendemos que en Dios haremos proezas. Y yo estoy convencida que en estos días que las batallas ya han comenzado, estoy convencida que una vez más vamos a ver las proezas del Señor a favor nuestro. ¿Saben por qué lo digo con tanta claridad? Porque no llevo un día haciendo guerra espiritual, no veo un día sacando un ejército, una congregación de un lugar estrecho a uno amplio. Llevamos años en donde junto con mi esposo hemos estado allí en batalla, soportando, resistiendo, cuando muchas veces venían ciertas noticias. A veces me avisaban, siempre en los días previos, me avisaban, alguien tuvo un accidente, alguien chocó, alguien se enfermó, alguien pasó esto. Y ahí, Señor, y eso por fuera, ten fe, pero por dentro, así. Y ahí, ¿eso qué te lleva? A volver a orar, a volver a meterte en el secreto y a ver la manifestación de la gloria de Dios. Y estoy tan agradecida, porque en todas las cosas, aunque algunas fueron sustos fuertes, fueron ahí remesones fuertes, en todas las cosas y en todos los años y en todas las temporadas que han pasado, he visto la mano de Dios saliendo a favor nuestro. La he visto una vez, 2 veces, 3 veces, muchas veces, a favor de nuestras familias, a favor de los nuestros, porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Pero Él no nos dice que no iban a haber batallas. Él no nos dice que iba a ser todo tranquilo. Él nos está preparando y nos ha estado entrenando para estas batallas, para alcanzar las mayores cosas. Y yo sé
que esta casa va a entrar en ámbitos donde vamos, ¿saben dónde vamos a tener que meternos? Al mar. ¿A cuánto les gusta el mar? Ay, los tipos ya se ven ahí nadando, otros haciendo surf ahí. Ah, pero nos vamos a tener que meter a un ámbito donde tendremos que atravesar. Miren lo que dijo Moisés: Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que marchen. ¿Y cómo iban a marchar si estaba el mar? Imagínense, yo creo que todos hemos visto la gran mayoría, la braveza del mar, ¿sí? El mar muchas veces no te puedes meter mucho porque ay, de repente viene una ola y es terrible, ¿sí? A veces llegás solamente al lugar y estás re tranquilo hablando con alguien y de repente fue una ola y que casi te... ¿Por qué? Porque el mar es impredecible, el mar es muy bravo en algunos lugares, ¿no? Pero voy a esto. El Señor le dijo a Moisés que levantara su vara y extendiera su mano sobre el mar. El mar representa el sistema de este mundo. El mar representa muchas cosas. Pero yo les voy a hablar acerca de lo que Dios me ha estado hablando en estos días. Cuando nosotros hablamos del mar, no, saquen esa palabra, no se tienten, por favor. Del mar, hablamos de un abismo y de un portal de transacciones. Sobre todo en temas económicos. Cuando hablamos del mar, se habla del mar donde están las riquezas de las naciones, las riquezas escondidos, botines, tesoros. Creo que todos en algún momento vimos alguna historia, alguna película de piratas donde están esos botines, esos tesoros escondidos. Bueno, todo eso tiene origen por causa de que hay principados que gobiernan el mar, que gobiernan las aguas y que tienen retenido esas riquezas, que tienen retenida esa sabiduría incluso para que solamente ellos determinan a quién se la dan y a quién no se la dan. Entonces, el mar representa este lugar donde también, fíjense, que la mayoría de la gente que trabaja en hechicería, muchos de esos trabajos los tiran al agua, ya sea un río, ya sea un lago, o donde haya agua, o bien el mar. Y muchas veces el mar absorbe las ofrendas, ¿sí?, que se dan a los dioses paganos, las absorbe, las traga. Entonces también se alimentan esas potestades marinas, esos espíritus que operan en las aguas para hacerse más fuertes y establecer su gobierno sobre el territorio. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer Israel para salir de la condición de la esclavitud era atravesar el mar. Tenía que entrar a ese lugar. ¿Y cómo entró Israel a ese lugar? Por fe. Porque no es que ellos vieron las aguas abiertas para entrar. Ellos primero tuvieron que mojarse los pies para luego ver el milagro. Entonces, cuando podía discernir esta dimensión a donde Dios nos quiere llevar, tiene que ver con riquezas, tiene que ver con transacciones, tiene que ver con dólares, tiene que ver con una libertad financiera que el Padre quiere traer sobre la casa, sobre los hijos de esta casa y quizás sobre toda su iglesia, no lo sé, pero yo entiendo lo que Dios me habla para poder direccionar a la casa que ministro. Entonces, hace unos días atrás, fui a orar a una casa porque habían ahí unos espíritus chocarreros, bueno, unos bicharracos. Y mientras estoy orando en el patio, andaba en el patio de esa casa, de repente se me viene la palabra Poseidón. Y bueno, y fue ahí algo y hicimos ahí unas cosas, oramos de una manera específica, pero me quedo dando vuelta. Poseidón, yo sé que el Poseidón es el espíritu de las aguas. ¿Sí? Y lo sé porque, no solamente porque lo he enseñado en la clase de los tronos en la escuela Jaquet, sino que también porque tuve un sueño hace unos años atrás donde yo tenía que liberar a uno de mis familiares del espíritu de las aguas. Y miren, nosotros fuimos una familia, hablo de mis papás, mis hermanos, donde para la época de vacaciones íbamos siempre a veranear a una casa que tenía mi abuela, que era en la playa. Entonces, toda esa familia, era por parte de mi papá, toda la familia por parte de mi papá, ¿cuál de todos con más iniquidades? Adicciones, vicios, problemas económicos, enfermedades, locura, bueno, un montón de cosas, todo ligado a la hechicería. Entonces, cuando tuve ese sueño, tuve que viajar justamente a ese lugar
a Chile, a Viña del Mar, y hacer un acto profético en ese lugar. Y bueno, la cosa es que algo se liberó y lo vi en mis hermanos, ¿sí? Quizás también en mi economía, no me di cuenta, no lo medí, pero ellos no están muy bien afirmados en Dios, de hecho uno ni siquiera nada, pero su economía cambió, la economía de ellos se liberó con ese acto profético. Entonces ahí supe quién era este Poseidón, ¿no? Pero hoy el Señor, cuando me traía otra vez a memoria, o me lo traía ahí en forma de revelación, entendía que el Señor lo que quiere es liberar recursos, liberar riquezas que están escondidas en el vientre de los mares. Y cuando hablo del mar Neuquén, nosotros sabemos que no tiene apertura al mar, pero sí hay lugares de agua. Y como dije, al final todo se conecta. Pero también hay personas, ¿sí?, que están ligadas con otras personas que tienen pactos con estos espíritus de las aguas y que hicieron algo que quedó ligado en estas aguas, en este mar. Entonces, entendiendo un poquito más acerca de este Poseidón, quizás una de estas noches lo hablen valientes más profundo, este era el que podía provocar las tormentas, los huracanes, los tifones y los terremotos. Y me ha llamado mucho la atención que en lo que va de este año 2022, según el calendario gregoriano, hemos visto tantas tormentas, ¿sí?, en esta nación, en diferentes lugares, pero puntualmente en Argentina, cómo se han formado, yo no sé si ustedes han visto ciertos tornados, dicen, y te muestra una especie de remolino alto, en lugares que nunca antes ocurrió eso. Entonces, podía asemejar todo esto con este Poseidón que quiere entronarse sobre una nación, ¿sí? Y sobre, fíjense, cómo la economía, y el Poseidón sabemos que está ligado con la economía de las naciones, y fíjense, cómo el dólar también, que decían, no, de 200 no sube más, ahí se para. Ah, ¿qué se para? Se siguió igual. Llegamos hace unos días atrás a tener el dólar hasta 223 pesos. Hoy está, creo, 217 por ahí, que es altísimo. Entonces, vemos el gobierno del Poseidón establecido en esta nación para poder robar, para poder hurtar, destruir. De paso, ¿sí?, se conoce también como el destructor, ¿sí?, porque es un espíritu destructor. ¿A dónde pasa? ¿Sí? Destruye, ya sea con estas tormentas, según dice la leyenda. Dice que él es el que provoca que los barcos si tengan accidentes, ¿sí?, y de hecho supuestamente vive ahí en el Triángulo de las Bermudas, parte de la leyenda, ¿no?, parte donde está su casa. Pero voy a esto. También dicen que es es el dios de los caballos, ¿sí? Pero lo que más me conecta es más amplia la leyenda, pero lo que más me conecta, que habla también de los terremotos. Y ayer o anteayer hubo, casi en el mismo día, un temblor, ¿sí?, en Argentina y en Chile, casi en forma simultánea. Entonces, creo que hay algo que Dios nos está hablando. Hay algo que el Señor nos está anticipando, que se quiere liberar sobre la nación para mal, que quiere traer destrucción a nuestras naciones. Entonces, ¿qué hace el Señor con su iglesia? Él nos libera antes de que eso ocurra. Él nos saca antes, nos prepara para que nuestra economía esté sana, para que nuestra vida espiritual no tenga aperturas. Aperturas, hablo de puertas abiertas o lazos con el enemigo. Anoche en Valientes hablaba de Baal Peor, el dios de las aperturas, este que se aprovecha donde hay puertas abiertas para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor hoy nos está preparando para atravesar este Mar Rojo, para entrar en ámbitos de expansión y sobre todo de expansión en la economía, sobre todo de expansión en las finanzas, expansión en los proyectos, expansión en nuestro sistema de vida, en nuestro estatus de vida. Por eso es que son tan importantes estas batallas. Lo que el Señor le dijo a Moisés: alza tu vara. Porque ¿cómo enfrentamos estas situaciones? Quizás mucha gente hoy tenía pensado salir de vacaciones y luego dijo, no, mejor no. ¿Por qué? Por los números, no dan los números. ¿Por qué? Porque ¿quién gobierna tus finanzas entonces?
Si con esto no digo que te tenés que endeudar para ir, ustedes saben que acá somos totalmente antideuda, antipréstamo, pero voy a esto. ¿Quién gobierna nuestros ingresos? Que ni siquiera nos permite, ¿sí?, darnos una semana o lo que sea de descanso donde podamos estar con nuestra familia, porque no vamos a hacer nada malo, solamente vamos a disfrutar. Entonces son preguntas que debemos hacernos. Y como la instrucción que le vino a Moisés es alzar la vara, ¿por qué la vara? Porque la vara es la autoridad que viene de Yeshua, es ese vástago. Ahí tiene otros significados, pero no tengo el tiempo. Pero esa vara la tenía que extender, extender su mano con esa vara sobre ese mar, ¿sí? Y dividirlo y entrar los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y de una u otra manera es lo que el Señor nos manda hacer. Viene un tiempo en donde, o quizás ha pasado tanto tiempo, en donde el enemigo viene a dividirnos, viene a fraccionarnos, viene a fraccionar los matrimonios, viene a fraccionar las familias, viene a fraccionar las finanzas, viene a dividir, todo lo rompe, todo lo destruye, lo separa, lo divide. Pero ahora es la temporada donde nosotros tenemos que entrar a dividirlo a él, donde nosotros entramos con nuestra autoridad para poder quebrantar ese poder en nuestra casa, en nuestra familia. Y ojo, que con esto no estoy diciendo que se tienen que poner a hacer guerra espiritual ni nada por el estilo, sino que sobre tu casa, sobre tu familia, ¿quién es, qué área del Poseidón quizás te está persiguiendo? ¿Cuál es el mar que tenés que partir, que tenés que dividir? ¿No te dan ganas de repente, vos que quizás tenés un buen estatus económico, que alcanzaste, no sé, una comodidad, ¿no te da bronca de repente que no puedas disfrutar lo que Dios te ha dado? ¿Que no puedas ni siquiera disfrutar con tu familia porque se levantan situaciones, se levantan pleitos, discusiones, angustia, y al final todo lo bueno, todo los lujos no sirven de nada porque hay una amargura en tu corazón? Miren, qué tremendo es cuando nos determinamos y decir, por culpa de este personaje estoy mal. Cuando tengo mi familia sana, cuando tengo mis hijos conmigo, cuando tenga tantas razones para celebrar la vida, no la puedo celebrar. ¿Por qué? Porque se levantan discusiones, se levantan peleas, se levantan, no sé, de repente tenía la plata lista, hubo una situación y me sacaron plata, o algo se rompió en casa y ay, siempre tiene que pasar algo. ¿No te da nada que pasen esas situaciones? ¿No te provoca algo en tu corazón de querer levantarte y decir, basta con esto? Miren, qué tremendo seríamos. Qué tremendo sería si nosotros reaccionáramos a esas situaciones con las ganas de querer partir a eso. Te parto. Como que cuando vos decís por alguien, quizás, bueno, no, ya no lo decís, ¿no? Pero imagínate a alguien que está enojado con otro, ¡ay, te voy a partir la cara! ¿Por qué? Porque tenés bronca con eso. Entonces, Dios te está dando una oportunidad de partir el mar, de partir el abismo, de partir a esos bicharracos que te andan persiguiendo, que te dicen que no serví, que te dicen, ¡ay, no, que Dios no está contigo! ¡Ay, no, que Dios no te escucha! ¡Ay, no, que tu marido te engaña! ¡Ay, no! ¿No te cansás de esos argumentos? ¿No te cansás de estar peleando quizás todo el tiempo con la misma situación y no poder pararte como hombre de Dios que sos, como mujer de Dios que sos, y levantar tu vara, ordenar que lo que está haciendo deje de ser y pasar con tu casa y tu familia hacia el otro lado con la tierra en seco? ¿No te dan ganas de tener esas experiencias con Dios? ¿No te dan ganas de cambiar la historia de tu vida, de decir basta a las malas experiencias en los viajes, basta a las malas experiencias económicas? ¿No te dan ganas de terminar con esa historia y realmente corregir lo que hay que corregir? ¿No te dan ganas? ¿No te dan ganas de realmente reaccionar como tenés que reaccionar? Y quizás toda esa bronca que a veces la soltás sobre tus hijos, sobre tu esposo, o sobre el trabajador, o sobre tu jefe, o sobre quien sea, en realidad soltarla y canalizarla sobre tu verdadero enemigo, que es Satanás, el diablo. ¿No te dan ganas de repente de cambiar la historia de tu vida y decir, basta, yo no quiero una familia en esclavitud? Y vos decís, ay no, pero ya no somos esclavos. Cristo está en mi vida. ¿Está realmente en todas las áreas de tu vida? ¿Tus hijos pueden testificar de que sus padres, si viven una vida en Dios como tiene que ser? ¿O tus hijos no quieren saber nada con Dios? ¿Tenés que obligarlos para traer a las reuniones? ¿Cómo está el asunto? Y si es así, ¿no te da nada que pase eso? Miren, yo he conocido personas, varias personas, que cuando sus hijos entraron a la adolescencia,
12, 13 años. Ay, no querían ir a la iglesia. Bueno, ¿y por qué no vino tu hijo? Ay, es que no quería. ¿Y por qué? Mire, después pasaron, tenían 15 años esos chicos y los, andaban en cualquiera. Y esos padres pidiendo oración, ay, por favor, oren porque está re rebelde, porque ahora tiene malas juntas, porque, ay, está consumiendo pornografía, y porque, ay, ¿pero qué pasó? ¿Quién descuidó ahí? ¿Por qué yo tengo que ir a arreglar ese error que quizás fue de los padres? ¿Por qué? Porque esa vara también es para hacer que en todos los que estén con nosotros entren a donde nosotros tenemos que estar. Entonces, qué importante es entender a dónde Dios nos quiere llevar. Pero lo que sí tengo claro es que el Señor nos quiere dar la victoria. El Señor dice que iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, pero para Israel alumbraba en toda la noche y nunca se acercaron los unos con los otros. Miren la sobrenaturalidad de nuestro Mesías, que aún siendo columna, dice que ellos, la columna de nube iba adelante, pero en un momento se puso atrás. ¿Por qué se puso atrás? Para poder protegerlos. Yo te digo, hoy si vos tenés que hacer guerra contra enemigos dentro de tu casa, hacela. Esta es la temporada donde podés dar, subir peldaños. Esta es la temporada donde podés romper eso que pensaste que nunca jamás ibas a poder vencer. Que si te tenés que poner en ayuno, ponete en ayuno. Si te tenés que levantar a las 3 de la mañana e interceder, hacelo. Pero esta es la temporada donde el Señor promete librarte. Esta es la temporada donde el Señor promete ir delante de ti. Dice que el ángel del Señor iba delante de ellos. De repente se desapareció, pero porque se puso atrás para que los enemigos no lo pudieran tocar. Y miren, vendrán días donde quizás vamos a sentir que los enemigos nos están siguiendo muy de cerca. Pero no te olvides que entre ellos y nosotros está el Señor, y el Señor nos va a proteger. Él va a ser nuestra columna de fuego, nuestra nube de gloria, que va a ser nuestra retaguardia, que nos va a proteger en nuestros momentos de debilidad. Cuando nosotros nos determinamos, dice la palabra, que aún nosotros siendo débiles, ¿sí?, cuando somos débiles, Él se hace fuerte en nosotros. Y yo creo, estoy segura, que vamos a volver a experimentar la grandeza de Dios en nuestras vidas. Vamos a volver a experimentar el cuidado de Dios en nuestras vidas. Vamos a volver a experimentar milagros. Vamos a volver a experimentar esos detalles que Dios tiene con sus hijos, con su familia, que solamente lo entendés vos y Él. Yo creo en ese Dios sobrenatural. Yo creo en ese Shaddai, que es esa madre que amamanta, esa madre que cubre, esa madre que acaricia con ternura. Y ese es el Dios que va a salir con nosotros en esta guerra, porque en esta guerra no vamos a ir solos. El Shaddai, el más que suficiente, va a ir con nosotros para asegurarnos que vamos a alcanzar la victoria total de todo lo que Él ha hablado. Ponte de pie. Vamos a orar. En el nombre de Yeshua. Mira, anoche me puse a interceder y el Señor me dio este versículo. Éxodo 14:25, dice: quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Quién quitó? Imagínate, Dios metiéndose como mecánico en las ruedas de los carros de Faraón para trastornarlos. ¿Qué Dios te hace eso? Solamente nuestro Dios. Ese versículo siempre me sorprendió, de ver hasta dónde Dios pelea por nosotros. Y anoche, justamente, después de tener algunas situaciones, cosas intimidantes, el Señor me recordaba este versículo para entender a dónde Él nos quiere llevar. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel. Mirá, los egipcios, cuando vieron que Dios mismo les había arruinado las ruedas de sus carros, dijo: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Cuando se te revele que Dios pelea por ti en la causa donde Él te envió, tu vida va a ser diferente. Tus crisis van a ir cada vez de menos a nada, hasta que desaparezcan totalmente, porque vas a entender que hay un Dios que te va a respaldar, que hay un Dios que si te metió en un asunto, Él te va a respaldar. Cuando vos estás en un asunto, en el medio decís: Señor, yo no me metí en esto, vos me metiste. Y entonces Él dice: entonces hazte a un lado, porque ahora vengo yo, porque ahora vengo a
obrar de una manera sobrenatural, porque ahora vas a ver mi poder en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en lo que sea que el enemigo te esté perturbando. En el nombre de Yeshua, yo creo que vamos a salir en victoria. Yo creo que las semanas que vienen van a ser semanas de victoria, semanas de avance, semanas donde nos vamos a levantar con un espíritu de guerra, donde no vamos a descuidar la intercesión, porque el Señor nos avisó antes lo que estaba ocurriendo en el ámbito espiritual. Entonces, como personas inteligentes, vamos a tomar el consejo de la enseñanza y vamos a levantar guardias, vamos a levantar ayunos, vamos a levantar intercesión, vamos a levantar equipos proféticos que se van a levantar en las madrugadas, en las mañanas, en las tardes, en las noches, para estar preparados, para estar atentos, y cualquier acechanza del enemigo, él no va a poder. Va a decir, voy a entrar, ay, no puedo por acá, ay, por acá, me cerraron esta puerta, ay, me cerraron la otra, y se va a ver que no va a tener lugar por donde entrar, porque esta casa está siendo adiestrada, está siendo enseñada para la obra apostólica que nos fue asignada sobre esta tierra, sobre esta provincia de Neuquén y sobre esta nación de Argentina y Chile, en el nombre de Yeshua, porque esta palabra se expande sobre Chile, se expande sobre las provincias que representamos. En el nombre del Señor, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos, cuando yo digo vamos a orar, la oración ya tiene que estar arriba. Vamos, los guerreros, los guerreros, los que se sentían ahí, sin ganas. Olvida esas voces, los que estaban atemorizados, olvida esas voces. Recuerda quién eres, vos que estabas atemorizado. Hoy te digo de parte del Señor que fue todo un plan, fue todo un escenario profético, un escenario maléfico que Satanás preparó para vos. Pero en el nombre de Yeshua, vamos, levanta tu voz. Levanta tu voz. Sohamaya Shotoroma Mama Mashe. Sokarama Mahiba Bashoroba Baser. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz, Sokamae. Santo, santo, santo. Oh, Shabbat, Soloma, Mama, Mai. Miren, si hay personas que no pueden orar y necesitan ayuda en algún área, venga aquí adelante. Pero si vos estás bien, quédate ahí en tu lugar. Pero si vos necesitas que alguien te ayude a romper con algo, vení acá adelante, rápido, que vamos a orar. De Yeshua.
cierra cosas en el nombre de Jesús. Si hay alguien que en el trayecto se siente mal, pase adelante que lo vamos a ministrar en el nombre de Jesús. Comiencen a decir: Señor Jesús, en esta noche renuncio a todo lo que me une con el espíritu de las aguas, con el Poseidón, con la muerte, con el destructor. Hoy renuncio a toda ligadura, atadura que me une con los dioses del mar. Renuncio a los hechizos, a los conjuros que se soltaron sobre mí, sobre mi casa, y que me ligan con esta potestad. Hoy renuncio a todo aquello que esta potestad ha querido hacer en mi casa, en mi familia. Renuncio a toda destrucción, a toda locura, a toda muerte. Renuncio a los vicios, a las adicciones que han perseguido mi vida, mi casa, mi familia. En el nombre de Yeshua, hoy declaro que se rompe toda ligadura con el Poseidón. Todo lo que me perseguía en mis finanzas, ahora se rompe. Todo fraude, toda mentira, toda estafa que me perseguía, ahora sale de mis finanzas por el poder de la sangre de mi amado Yeshua. Hoy soy libre, mis hijos son libres de todo hechizo, de todo trabajo, de un bandismo y de cualquier tipo de santería, de muerte, de hechicerías. En el nombre de Yeshua, hoy saco mi vida, saco mi nombre y el nombre de mis hijos, los saco de los altares del Poseidón. En todas sus formas, cuando se presenta como San Pedro o con cualquier otra potestad, hoy renuncio y soy libre de todo aquello que me seguía. Renuncio a la pobreza, a la miseria, a las discusiones, a los pleitos, a las perversiones, al orgullo, a las enfermedades, al miedo, al pánico. Renuncio en el nombre de Yeshua y declaro que por el poder de Dios y por la sangre del Mesías soy libre. Soy libre, soy libre. Mi casa es libre, mis generaciones son libres, mis finanzas son libres en el nombre de Yeshua. Amén. Ahora vamos a orar todos juntos. La misma oración, vamos a orar todos juntos. No nos vamos a quedar quietos, no nos vamos a quedar callados mientras la gente está siendo ministrada. Vamos a orar en el nombre de Yeshua. Ahora sí, chicos, entramos. Entramos. Padre, en el nombre de Jesús. Los poderes de la muerte, quebrantamos los poderes de la oscuridad.
que en medio de estos tiempos, eterno Dios de la gloria, la manifestación de la luz de Jesús comienza a penetrar en las zonas oscuras, comienza a penetrar en las vidas, comienza a penetrar en los hogares, comienza a penetrar, eterno Dios, en la tierra, oh Padre Celestial, y donde están los pactos de las tinieblas, son quebrantados, donde están las obras de las hechicerías, son desmenuzadas, donde están los poderes de las ataduras, son cortados, en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel. Padre, decretamos que son tiempos eternos, Dios de la gloria, donde el lenguaje del cielo, el mensaje del cielo, Padre, es soltado e está invadiendo vida, está invadiendo hogares, está invadiendo familia, está invadiendo la economía, está invadiendo, Padre Celestial, familias enteras. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, Padre, el lenguaje de la maldición, las obras de la maldición, las obras de las hechicerías, Padre, se rompen ahora, se rompen ahora, se rompen ahora. El estruendo de muchas aguas, el gemir del león, se mueve en medio de la atmósfera, Padre. Y donde están los enfermos, donde están los cautivos, donde está tu pueblo siendo afectado, ahora liberado, sus vidas son liberadas, sus almas son liberadas, sus hogares son liberados. Lo que perturba las mentes se liberan de los pensamientos hechizados, las mentes se liberan, las mentes se liberan, pensamientos de hechizos son quebrados ahora, los dardos del enemigo son apagados, Padre, pero decretamos que la atmósfera se mueve, oh Padre, y es invadida por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, por la sangre del Mesías, en el nombre que es por sobre todo nombre, se activa, se activa, se activa la santidad de Dios, se activa la obra del Espíritu Santo, y en esta obra del Espíritu Santo, la convicción de pecado, la convicción de pecado viene sobre tu pueblo, viene sobre los linajes, viene sobre la familia, viene sobre la tierra, Padre, y la pasión por el Espíritu Santo se vuelve a encender. En el nombre de Jesús, soba pro, soba pro, soba pro, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, suba. En el nombre de Jesús, el peso de tu santidad, el peso de tu santidad nos consume, nos apasiona, nos injerta en tu voz, nos injerta en tu espíritu, nos injerta en la esencia de tu corazón, el peso de santidad, el peso de santidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, soma pra. Shehuma, Shebo Pro, en el nombre de Jesús, 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 Shabru, Jesús, levante sus manos, Shenema Parecho de Genemos, Espíritu Santo. Yo sé de que pronto te cae. Es su obra, es su obra, es su obra. Es su obra, es su obra. Que viene a establecer llenura. Que viene a establecer llenura, es su obra. Viene a establecer llenura. El Espíritu Santo está estableciendo llenura. Está estableciendo llenura. Hay cosas que estaban invadiendo las vidas, pero que en el nombre de Jesús están siendo desactivadas. Están siendo desactivadas. Hay gente que estaba conectada con cosas y por causa de esas cosas entraban secuencias de poderes equivocados. Pero Dios está desconectándonos de esas cosas. Y a partir de ahora hay una conexión del poder de Dios. Una conexión del poder de Dios en el nombre de Jesús. Una conexión del poder de Dios en el nombre de Jesús. Yo saqué por ende tu pash. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo,
Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hay gente que ha sido amedrantada en estos días, pero Dios dice, hoy se corta eso. Hay gente que ha sido amedrantada, pero hoy se corta eso. Hoy se corta eso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Jesús te que te prositina y proso te cupa pros. Jesús te cupa pros. Se va. El Señor me dice que lo que les había pasado ha sido para amedrantarlos y entrarlos en tiempo de retroceso. Y entonces eso buscaba desequilibrarlo para que entonces crean que no pueden lograr lo que viene. Pero Dios dice, yo les abrí una dimensión. Y dice el Señor, viene mi ahora, dice, y mi ahora es, dice el Señor, que serán movidos, dice el Señor, como un torbellino. Hay un torbellino mío, dice Él, que los va a introducir en una dimensión, dice el Señor, que se van a encontrar con mayores resultados, dice el Señor. Hay un aceleramiento de cosas que van a pasar. Dice el Señor, tu preocupación es tu familia, dice Dios. No pongas más, dice el Señor, eso en tu cabeza, dice el Señor. Porque dice el Señor, te voy a dimensionar tu casa, dice el Señor. Para que el resto, dice el Señor, pueda ver, dice el Señor, mi obra. Dice el Señor, estoy escuchando tu oración, dice el Señor. Escucho la oración por tus padres, escucho la oración por tus hermanos. Escucho la oración, dice el Señor, continuamente. Y dice el Señor, me has preguntado qué hacer, pero yo te digo simplemente ora, dice el Señor, porque te vas a encontrar que en este movimiento de poder que voy a hacer con tu casa, dice el Señor, voy a afectar el pensamiento de ellos, voy a afectar el corazón de ellos, y en este afectar habrá un despertar, dice el Señor, y este despertar no será para que vuelvan hacia atrás, sino será para que se encaminen en lo que voy a hacer contigo y con tu casa. Dice el Espíritu Santo, entiende, 2022 ya fue marcado como tu año, como el año de tus hijos, como el año de tu esposa, como el año, dice el Señor, donde voy a hacer de tu negocio un negocio de renombre, dice el Espíritu Santo. Es por eso que yo te digo, dice el Señor, aunque te has sentido amedrantado, dice el Señor, ten confianza, mi torbellino comienza a elevarte, comienza a elevar tu casa, comienza a dimensionar tu casa. Él viene soltado sobre tu casa, dice el Señor, he enviado ángeles con carro, dice el Señor, por causa de que he soltado la bendición sobre tu casa. Y dice el Señor, ya te lo había mostrado, ya te había hablado, dice el Espíritu Santo. Llegó, dice el Señor, el año de las respuestas para tu casa, dice el Espíritu Santo. Espíritu Santo, Él está trayendo mucho bien. Él está trayendo mucho bien. Los ámbitos sobrenaturales se van a activar en esta casa. Ámbitos sobrenaturales que se van a activar. Ánimo, ánimo, varón, mujer, ánimo, ánimo. Hay gente que está preocupada porque no está haciendo nada. Dios dice, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Solo estoy puliendo tu corazón para que te sumes. Para que te sumes, te sumes, te sumes, te sumes. Pero el bien de Dios te ha sido soltado. El bien de Dios ha sido soltado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, gracias, 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 gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Tome su asiento un momento más. La verdad que estamos en un tiempo donde entendemos que Dios está haciendo cosas increíbles, pero también todo lo que viene con respecto al Calva va a ser extraordinario, va a ser extraordinario. Así que no se pierda nada del Calva, al contrario, aproveche cada momento que se va a disfrutar, que se va a ministrar, que se va a soltar cosas que de verdad nos van a bendecir muchísimos. De verdad que nos van a bendecir muchísimo. Yo quiero orar, yo sé que, pero quiero orar
Antes ya empezamos en el segundo mes, pero quiero orar por el liderazgo. Sí, voy a orar por los líderes de los jóvenes, los líderes de Bruno y Jesse. ¿Pueden pasar, por favor? Sí. Quiero orar por el liderazgo también de los juveniles, que también no sé dónde está el liderazgo de los juveniles, Gastón y Ruti. Sí. Y el orar por el liderazgo también, orar por el liderazgo de Oscar y Luciana, sí, de los prejuveniles. Amén. Se han hecho un trabajo muy extraordinario, pero vino un año, de verdad que vino un año de una cosecha muy amplia, sí, y de verdad que va a ser muy extraordinario. Voy a orar también por Anita, que es la líder de la escuela dominical, la escuelita que todos los domingos se hace. Así que voy a orar. Si alguien puede llamar a Omar y a Day también. Sí, Anita. Sé que el trabajo ha sido arduo y que de repente han tenido que responder a muchísimas cosas que se están haciendo. Voy a orar también por Oscar y Vivi. Sí, hay una nueva área que voy a levantar dentro de lo que es la casa. Sí. Y quiero comentarles de verdad lo que se viene haciendo. Sí, voy a aprovechar a orar también por Lucas, que está en el sonido también, la demanda que él de repente tiene. Yo quiero decirle que hay un área que voy a levantar, yo sé que Anita ya se lo había hablado, y que tiene que ver con la escuelita de la calle, de los barrios, ¿sí? La escuelita de los barrios, que es un área que voy a comenzar a trabajar este año justamente por medio de Omar y por medio de Dai, porque ya Anita con todas las escuelitas que tiene acá y ya se está mareando. Pero doy gracias a Dios por tu trabajo, Anita, que nos ha bendecido. Son años de verlo y que de verdad fiel. Han habido detalles como en todas las áreas, pero fiel, y eso uno lo bendice. Y ver que también hay muchas cosas que les enseñaste, que les fuiste, y sé que los chicos también ya están listos para tomar esta responsabilidad que viene de lo que va a ser barrios, comedores, que hoy hablábamos, y cómo arrancamos, cómo hacemos, no sé. Pero bueno, es una bendición enorme. Y hay un área que voy a levantar este año. Hay una demanda que venía sintiendo hace tiempo y no sabía cómo establecerla. Se lo comenté a mi esposa y se lo comenté al apóstol Iván. Y ya veníamos ahí, el apóstol me decía, mira, te entiendo, pero no sé cómo lo encajarías. Y la verdad que fue una decisión bastante importante. Y que tiene que ver con el área de liderar finanzas. ¿Por qué quiero hablar del área de liderar finanzas? Me he encontrado con que Dios está, de verdad, ha bendecido a muchos hermanos con sus negocios. Hay gente que tiene sus negocios, hay gente que tiene empresa, pero hay un inconveniente, y el inconveniente es que aunque han sido fieles, ellos necesitan un liderazgo donde puedan hablar, se pueda hablar del tema. Dios me habló de los próximos años. Los próximos 10 años, una de las cosas que se tiene que ver a nivel mundial es el sistema financiero entrando en crisis. Cuando un sistema financiero entra en crisis, un sistema financiero es el que comienza a derrumbarse, y eso es lo que va a provocar conflictos a nivel mundial. Pero Dios, como Dios es un Dios que se anticipa, Dios me está hablando de cómo Dios va a levantar gente en las finanzas que va a entrar a enriquecerse y que van a ser pilares para sostener familia, para construir nuevos inicios. Cosas que Dios va a hacer de una manera realmente increíble. Y hablando entre todo lo que Dios está haciendo, justamente es en esa área donde vamos a colocar a Oscar y Vivi, para que ellos puedan también reunirse y que ustedes puedan tener un espacio. ¿Sí? Hablar del tema, decir, bueno, che, hablemos de los negocios. ¿Qué pensás del nuevo impuesto que el presidente ha puesto? Y bueno, hermanos, estemos orando. No, necesitamos dirección, consejos. Necesitamos saber que hay un equipo que pueda apoyarse a nivel cuerpo. Necesitamos saber
que de la casa van a extenderse negocios, empresas que van a sustentar familias. ¿Qué está ocurriendo? Que hay gente que está sustentando familias. Hay gente que de la nada Dios los empoderó para estas cosas. Pero hay algo que entiendo. Tenemos que entrar en un mover sobrenatural. En un mover sobrenatural. Y el hecho de que usted no tenga un negocio no significa que no va a entrar en una economía sobrenatural. Va a entrar en una economía sobrenatural. Pero hay áreas y áreas. Hay gente que fue llamada a la finanza, otra que fue llamada a otra área. Y todos tenemos que ser parte de lo que Dios está haciendo. Así que quiero orar, quiero bendecirlos, activarlos, para que todo esto que viene de parte del Señor, de verdad que entre en un movimiento muy fuerte de parte del Espíritu Santo. Sobre todo porque sé que viene una multiplicación importantísima de jóvenes, de prejuveniles, de juveniles. Viene una multiplicación increíble. Sí, como también de niños, y hay que equipar a los maestros con todo de verdad lo que viene. Así que vamos a orar. Le voy a pedir que pueda extender su mano en el nombre de Jesús. Sí, y junto con mi esposa vamos a orar. En el nombre de Jesús, mientras adoramos, puede ser, chico. Padre, Señor, cada uno en especial. Hogares, matrimonios, que hoy se encuentran con una responsabilidad, Señor, que está marcada, eterno Dios, para los avances del reino. Que está marcado, eterno Dios, para todo de verdad lo que se viene. Y que lo que se viene, eterno Dios de la gloria, Padre celestial, es extraordinario. En el nombre de Jesús. Y te presentamos cada uno en particular. Cada uno en particular, eterno Dios, sobre esta manifestación que ellos necesitan. Que la unción del Espíritu Santo venga sobre ellos, para que puedan llevar esta obra a esta plenitud de lo que de verdad quiere. Son gente, eterno Dios, de la gloria, Padre celestial, no que agarran desafíos. Son gente, eterno Dios, de la gloria, que agarran diseños, que agarran, oh Padre celestial, el así de Dios y que caminan para ejecutarlo. Y eterno Dios, es en este tiempo cuando el Espíritu de la sabiduría, el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, el Espíritu de la gloria, eterno Dios, tiene que venir. En el nombre de Jesús. Jessy, vení para acá también. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ven sobre cada uno de ellos que vienen a ocupar parte del cuerpo de Cristo, que vienen a ser bendecidos, que vienen a eterno Dios, a ser empoderado en lo que vos de verdad podés hacer, Padre, para que ellos hagan la obra. Eterno Dios, hoy los activamos en el área asignada, para que puedan crecer, fluir, ensanchar, prosperar, para que puedan cumplir con lo que verdad tú quieres que cumplan y den el fruto, eterno Dios, para lo cual han sido llamados. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo.
desafío. No desafío, la palabra no es desafío, sino la palabra es quizás hasta un compromiso con lo que Dios va a hacer. Y tengan paz, porque van a tener resultados extraordinarios. Amén. Así que los bendecimos. Sí. Bendígalo. Recuerde el viernes, viernes a las 20 horas, la fiesta de primicias. La verdad que va a ser un momento de mucha impartición. Sí, así que venga, pero con mucho power. Que Dios los rebendiga.